Tío, inclusive en una vez fuimos con la mamá de Jorge a una iglesia. Fuimos a una iglesia, mi mamá me lleva para todas las iglesias de Me Medellín: contaste, sí. a la de Manrique, a la de Envigado, a la de Sabaneta. O sea, cada mes había una virgen especial o una iglesia especial, entonces para allá me llevaban. Vamos a rezar a Manrique, entonces vamos a rezar a Manrique. Vamos a rezar a Envigado, no para Envigado. Ahí va el que, ahí va la que dio la comunión, es que recogió la limosna, la que cantó la misa. Ella vivía aquí, esa era por el mundo de esas sacerdotisas allá. Olivengarde, ¿dónde está? Por ahí por la 41, ¿cierto? Salida también, Sí. pero ya, Residencias en la Piazza. Pero es que él se puso a hacer esta ciudad y no vendía nada. Entonces ahora ya se, ahora sí ya se dio cuenta que si no vendía, no. Entonces imagínese. Primero hay que hacerla, la ciudad, venderla y después hacerla. Él la hizo y no la vendió. Por eso es que, mire, estos tres pisos son desocupados, no vive nadie ahí. Primero voy a poner gente a vivir ahí. No, y otra cosa además que debe ser cariñoso, ¿no? No, pero el tipo se gastó toda la millonada del mundo. Mire, el tipo gastó tanto dinero que si él todos los días hubiera regalado $1.000.000, todavía tuviera dinero. Todos los días $1.000.000, todos los días cogía y regalaba $1.000.000, o los botaba, los tiraba por donde fuera. Todos los días, todavía tuviera la mitad de la fortuna. Por lo tanto, el mundo dice: no, si yo me gano la lotería, yo seguro Mira que esa niña de vivir aquí. No tiene carro. Esa que afuera también vive aquí. era est estudiante aquí. Ahí me puse, porque esto me llega a vivir aquí solo. Sí. Mira, esto es nuevo para mí también. Es que este edificio es nuevo, que no existía cuando nosotros Ese es vinimos. el colegio, ¿no? Esta es la universidad. Ha crecido esta universidad. Mira, esto ya es un solo bloquecito, ya tiene como siete bloquecitos. Vean, ha crecido la universidad. Se ve que la plata está entrando es por la universidad. En eso sí le está yendo bien. Allá están los carros de los universitarios. Y donde viven, ahí están aquí para que vivan las. Sí.